con ustedes, Marcel Kioroglian, en Las Cosas en su Sitio. Señores, lo prometido es deuda. 10 de la mañana, 24 minutos. Ingresa a los estudios de Radio Sarandí el ícono del éter, Carlos Alton Vive. ¡Buenos días! ¿Cómo anda? ¡Qué día, pero espectacular! Un día de verano, ¿no? Un día de verano que me están... Te digo que estoy transpirando, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tener lindo juego para que la gente siga jugando. ¿Será que Vélez se está poniendo el lente de contacto? Sensación. ¿Se le salió? ¿Se te salió, mijita? ¿Querés que yo te la ponga? No, o sea, vos... Escuchame. O sea, con saliva, ¿no? Que se pone. Sí. Y está, mirá, le hizo llorar y todo. Y hay un líquido especial, ¿sabes? El lente de contacto no se pone con la saliva, sino más, ¿eh? Mira, antes se salivaba. Ahora es gel. Ahora hay un líquido especial. No sea vos, que se compra. A ponérselo bien, ¿eh? ¡Mamarela! Para que entre bien. No, pues ahora está con el otro, mira. Evelyn, yo te miraba porque quería saber si hay gente anotada para el concurso de Saltonvide. Que es, no es Yo Me Llamo, ¿no? Porque no. Yo Me Llamo es el de Maxi de la Cruz. Ese fue el que me robaron a mí, porque yo, el mío es, mi nombre es... Ah, mi nombre es. Por ejemplo, mi nombre es Shakira. Ahí entonces va. Arranca con la canción de Shakira Cruz. Le falta cintura para ser Shakira a usted, ¿eh? Bueno, le sobra cadera. Es lógico. Bueno, pero eso va a ser dentro de unos minutitos. Bueno, ¿cómo andan todos, beneméritos radioescuchas de Radio Sarandí, con sus 250 watts de potencia? ¿250 watts? Es espacio de Saltonvide Durán, el último ícono del éter, es una presentación de... Ah, ¿payita? Pescadería El Bagre Raquel. ¡Oh, no! Atendida por su propia dueña. ¡Oh, El Bagre Raquel! Para su promoción, con cada raya, dos palometas de regalo. ¡No, Saltonvide, no puede! Pescadería El Bagre Raquel. Es impresentable. El Bagre Raquel es así, la pescadería que te alegra el surubí. No, pero esto que es una pescadería o qué. Es con una... la palometa, qué presión. Bueno, pero tenés que darle como para que la propaganda se haga carne entre, en claro, la gente. Seguro. Vos tenés que ponerle un poco de ¿me entendés? De risa. Está bien, es verdad. Yo no me olvido más del Bagre Raquel ahora. La pescadería, el Bagre de Raquel. Es así, la pescadería que te alegra el surubí. ¿Me entendés? Es así, el rima. El surubí, sabes lo que te imaginarás lo que es. Ya está, no me explique. Sí, ya entendí. Bueno, ¿qué? ¿Tiene más sponsors o vamos a lo nuestro? No, vamos a las opiniones, porque hay mucha gente que está preocupada. Se la va a jugar, ¿eh? Por los temas que están en coyuntura. ¿Coyuntura? Que son, por supuesto, el tema de la campaña, ¿no? Ah, sí. Que está sucediendo. ¿Yo lo de Arbeleche? Por supuesto. Yo creo que... Viendo de la parte justamente que usted sacó Arbeleche, sí, la campaña de Cuquito, sí, de Cuquito, ¿no? Sí. Que sacó ahora una última spot, ¿eh? Un spot. Spot, no spot. Con ritmo de rock, ¿viste? Sí, pero que no, sacó. Pero, sí, el ritmo de. Pero, ¿de cuál me está hablando? De rock. ¿Pero estás hablando del rap, el viejo? No. Ah, el nuevo. No, el nuevo. Ese del Ralph. Ralph. Era antes. Ralph. Pero, ¿me entendés? Eso no va. Porque la música de acá no es el Ralph ni, no es Ralph, ni rock. Sí. No es que sea fea música. Sí. A mí me gusta. Pero la música de acá es autóctona. Tiene que ser de candombe, chacarera, no, una marchita. No, pero escúcheme. Es mi. Ojo, está bien, es su punto de vista. En mi pensamiento, sí, y en un sistema democrático, sí, bien, cada uno expresa bien. Su coyuntura. Su coyuntura. Por otra parte, sí, el señor Lacalle Pou. No, porque bien dicho es Pou, ¿sabías? Ah, Pou.
Porque en Estados Unidos, en el idioma inglés, en Norteamérica, sí, ¿qué pasa? Cuando te queda la O y la U juntas, se pronuncia U. ¿Y por qué dice Estados Unidos? Por el diptongo. ¿Pero quién dice que el origen es norteamericano? Para Norteamérica, te digo porque mi hermano el Pocho, ¿sí? ¿Vos te acordás que yo te dije que tenía un hermano el Pocho Saltombide? No me acuerdo. Vive hace 40 años en New Jersey. Sin papel, vive en New Jersey, trabaja en la cantina de la NASA allá. Y porque él era amigo de un edil republicano ahora, por Massachusetts. Ahora me acuerdo. Entonces entró por muñeca la NASA. La cantina de la NASA. Y agarró la cantina con la señora que es una pascualina que el astronauta se la lleva abajo el asiento. ¿Me entendés lo que te digo? Se lleva la pascualina de la mujer del Pocho. Porque el Pocho empezó en el mantenimiento de NASA. ¿Nasser es otro, es Jorge Nasser? Bueno, de la parte de los cohetes. Sí, porque allá está el Pentágono, que es como el Palacio Legislativo. ¡Ay, qué animal, por Dios! Está la Casa Blanca, qué animal. Que es la casa del presidente. Eso sí, pero el Pentágono no es el Palacio Legislativo. Y está la NASA, que es donde tiran los cohetes. Se tiran los cohetes ahí. Ahí entendí. Van los políticos y se tiran los cohetes. Así que entendió cómo es muy fácilmente el mapa. Entonces, por eso te puedo atestiguar que allá cuando la CIA es la parte de que investigan toda la parte de inteligencia, ¿sabías? Muy bien, muy bien. Porque tienen toda la parte de CSI y la CIA que investigan la plasma de las personas. El plasma. Bueno. Por ejemplo, si vos vas a robar a un lugar y dejas plasma porque te enganchás con algo, eso te lo investiga. Incluso si vos vas a robar y tenés problemas de estomacal y dejás materia en el lugar, también te la analizan. Analizan materia, bueno, orine, todo. Hecho este introito, entonces, ¿a qué venía? ¿Pú? ¿Qué te iba a decir? Pú. Dice la calle Pú, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque se junta la O con la U. Sí, ya me dijo. Y es como Winnie Pooh. ¿Por qué? No. Es el mismo apellido. No, es impresentable. No, nada que Pou. Ver. No tiene nada que ver. Pou bueno. Tiene otro origen y no se pronuncia Pooh, bueno, se pronuncia Pou. El asunto, que él es muy inteligente. ¿Ah, sí? Este muchacho. Ah, bueno. Pero cometió un error. ¿Qué error cometió? Que no sé cómo lo va a tomar. Pero está haciendo bárbaro, ganó la interna Guapo Larrañaga. Todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. ¿Pero qué? Pero mira esto que no te diste cuenta ni vos ni nadie. A ver. Puso a la señora Rebeleche para ministra de Economía. Yo creo que hay apellidos que no pueden ser en la política. No. Fíjese que si ganan los... Mira este razonamiento que le hago. No me lo diga. Si ganan los blancos... Sí. Quiere decir que de ministro de Economía pasaríamos de Vergara a Arbeleche. ¿Y qué tiene? Y si después quiere que la gente no diga que la ensartan. ¡No me puede decir eso! De Vergara a Arbeleche. No me puede decir eso. Ya dijo que no va a ser ajuste fiscal, Arbeleche. No va a ensartar a nadie. Jamás no puede ser ministro de Economía, ni Vergara ni Arbeleche. No puede. Porque después la gente dice, viste, es una cuestión de onomatopeya. Claro, para que no me ensarte. Pero a la rima fácil, dice usted. Sí. Claro. No. Mirá cómo nos ensartó Arbeleche. Nos dejó Vergara con el agujero. Mirá lo que es el análisis de Saltombide. No explique más, por favor. Eso es lo que tiene para decir. Arrasa con un apellido, por favor. Estoy haciendo un croquis por partido. Pero parece un niño. No sea bestia. Ah, por partido es esto. Usted habla de un partido solo una mañana entera y yo le meto una dinámica que le hablo de todos los partidos. Dinámica, si me empezó a hablar de PU, de Estados Unidos, del plasma, de la CIA, cualquier cosa, se fue por la rama. Que el Congreso es en el Pentágono, me dijo, cualquier burrada. ¿Vos tenés familia en Estados Unidos? No tengo. ¿Y entonces? ¿Por qué tiene el Pocho en la cantina de la NASA? Escuchame. Bueno, ¿podemos ir a otras tiendas? Pregunto. Está por otra tienda, el lado de Pedro Bordaberry, que tiene... Está presentando ahora el programa, Pedro. ¿Sí? Está presentando el programa. Bueno... ¿Se está presentando ahora? ¿Sí? ¿En un programa? No. Está presentando...
Está presentando el programa de gobierno. ¿No vio ahí en la Rambla, en el club? ¿Pero a quién le importa el programa de Pedro? ¡No! Escuchando. Pedro. Claro, tiene un 15, Pedro, tatuado a fuego. ¿El 15? El 15 de las encuestas, lo tiene tatuado. Y encima, me entendés que la lista de Jorge Valle, el 15. Sí, sí. Mirá sí. Lo que te uno, cómo te lo concateno lo todo. Lo que le dan las encuestas con el número de la lista 15. ¿Entendés? Y está cada vez más, viste, que la lista de quién. De Valle, sí, claro. La 15. Sí, y Valle que está más rayado que una bandeja de fainá. ¡No! ¿Y este es su análisis? Este es el famoso techo que dicen que tiene Gordaberry. ¿Gordaberry? ¿Me entendés Gordaberry? Lo que te digo? Sí. Que más que techo, una planchada arriba le hicieron. ¡Ah! Ojo, mire que entonces, la esperanza es lo último que, lo se, último pierde, que se ojo pierde. Que puede dar una sorpresa. Mirá cómo... Vos eras bastante hincha de Gordaberry en tu tiempo. No, señor. ¿Cómo? Yo era dirigente. No, vengas con ese discurso acá. Mirá que vos en esa época vendías plus. ¿Vendías plus? Vendías macho y hembra, todas esas plus, cosas, conexiones. Plus, los plus. Y hacía dinero con la conexión. Yo estaba, a mí me acorraló un tanque de guerra en la plaza. ¿Qué te va a acorralar un tanque de guerra, gordo? La época de la dictadura. De casualidad. Estabas a favor del golpe, gordo. Obrera de cuero era yo. Vos sos un viejo golpista. Anda, la mujer la golpea. Bueno, entonces Gordaberry, el problema es que no encuentra el hueco, ¿me entendés? ¿Cuál es el problema político? Político, ¿por qué? De porque fondo. Está a la izquierda. No. Está. Para hacerse el bueno y hablar como un pastor, sí. Como lo hacía antes Pedro. Ah, ¿quién está? ¿Quién está? Tabaré Vázquez, que parece un misionero jesuita. Después, por la positiva, sí. Está Cuquito. Sí, sí. ¿Entendés? ¿Y? Que ahí le pegó con esa gilada de la positiva y no la suelta, pero ni más porfiado que gallo comiendo tripa. Es como la teta del Estado. Ningún político quiere soltar. Bueno, pero dio resultado. Entonces el pobre Pedro ya no sabe para dónde agarrar. Claro, encima, dentro del partido colorado, a los del ala mayista le falta poner la calcomanía de la calle Pau en los autos de ellos. Para terminar de deschavarse que no lo votan a Pedro no, ni lo... No, ¿a vos sé. Te parece que Morín va a ir con la campera capitoñada a votar a Pedro? En la primera vuelta no sí. No sea malo. Es un parlamento. Dijo que le iba a votar, Y bueno, sí. Bueno, fue, pará. Yo también. No, sí, dijo y ojalá ganemos nosotros, sí, pero me parece pero difícil. Yo también digo un montón de cosas. Bueno, eso... Y después también es... Qué animalito, va a hablar que no, a que no, que tiene menos convocatoria que Boston River. No, momentito que está creciendo en las encuestas, cuidado. Es un espejismo. No, ¿qué después pejismo? Cuando viene la hora de la verdad sigue con el 2%. Pero ojo que puede llegar a desnivelar. Si llega a tener un senador, capaz que es el que da las mayorías, ¿eh? Hay que verlo eso. Bueno, pero para hablar de política hay que hablar con los numerología en la mano. ¿Te entendés, Chiquilín? ¿Vos qué estás haciendo tu primera charma? Carzoli hace años que hace su programa, por favor. ¿Cómo es un programa? Tiene un programa Hora de Cierre, por favor, nominado a Premio Iris. No sé si sabía eso. ¿Hora del Cierre? Sí. Igual que ustedes, al domingo. ¿Pero qué te opiso una mercería a la Hora del Cierre? No del cierre, sí, no. Usted con los oficiantes que tiene, a mí no me hable. Sí. Usted también está nominado, ¿eh? Saltombide está nominado. Yo estoy permanentemente, sí. Porque... ¿Cómo se chupó Saltombide? Yo soy doctor honoris causa, ¿sabía? ¿De qué? Se ve que no se lo toma muy en serio porque lo nominaron como personaje humorístico. ¿A mí? Sí, es verdad. Eso es terrible gozado. Ah, no es de conductor. Hace reír, viejo ladrón. Lo mismo que a mí sí me nominaron como conductor de radio, como programa periodístico, pero a usted como humorístico. Ah, mira. Se chupó. Mira, lo tomo por donde quien no venga. Iba a sacar la tuba. Sabrón, Pablo, te digo también que metés de afuera a pensar que yo te apoyé en el programa que vos hacías. Es verdad, da manita. Que empezaste. Está nominado también el programa. Está nominado. El programa que la hacía tele. Él está nominado. Está nominado. Mira sí. Que empezó flojo. Yo no daba un mango. La noche menos pensada. Está sí, nominado la también. La noche menos pensada. ¿Vio? Lo menos pensado es que sigan la tele. ¡Oh, no!
Capaz que vuelve, ojo, ojo que está. ¿Cómo está? Contame, Pablo. Ay, te cago. Contame, ¿tenemos chance? ¿Tenemos? Porque yo te puedo hacer unos personajes. Sí, sí, mira que está tirado de personajes. Sí, es verdad. Es verdad. El gato ese no. ¡Ah! El gato embalsamado. El gato embalsamado. Mira, lo veía. Igual. ¿Cómo era Sifrido? ¿Cómo era Sifrido? Pero había gente. Fernando Serra, un humorista muy bueno. Cierto, sí. Muy también. Bueno. Habló. Pero el problema era vos, Fablé, bueno, no el humorista. No, es una broma. ¿Qué hijo de la madre? No, amigo, es una broma. Amigo, excelente amigo. Programa. Ahora excelente programa. Es un excelente programa conducido por un amigo y mejor persona. Qué alcahuetazo que es. Mamarela. Bueno, ya me hizo el análisis político lamentable. Pensé que iba a hablar de las encuestas. Pero además, creo que hay que atestiguar. Sí. Con gente que sepa con el asunto de los números, ¿me entendés? Sí, por eso, cuando la entrevista tiene sus aristas... ¿Quién va a entrevistar? ¡Saltón Vide Entrevista! Muchas gracias por recibir al señor Luis Eduardo Sordo, ¿Sordo? González. Está entrando... Luis Eduardo González. ¿Cómo está, querido amigo? Mira, Luis, por acá, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Señor Sordo, ¿a qué se debe que más que cayó tanto en las encuestas? ¿Para qué le grita? Ah, porque es sordo, claro. ¿Por qué es sordo? Pero le leo los labios. Bueno, según la última encuesta, la caída de Vázquez está adelante. En las mediciones de los números porcentuales, el 39%. Lo cierto es que si yo antes apostaba una hamburguesa a que ganaba Vázquez, ahora no he puesto ni un pacho corto. Ahora no te dijo eso, ¿no? Creo, señor Luis Eduardo González, que usted no está siendo capaz de escuchar con claridad el clamor popular de apoyo a nuestra fuerza política. Y se lo digo sin anestesia, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sordos a tu abuela. Sordos a tu abuela, le dije. Bueno, tranquilidad en el cuadro, porque si no esto se va a terminar en Toño Caño Oscuro. No, sí, Saltomín. Y esto no lo dominamos con nada. No, la no. Campaña es larga aún. Muchas gracias, señor González, por venir. Ah, ya está, bueno. Ya se vaya, que se vaya. Chao, chao, se fue. Porque para allá no, señor, no. Para el otro lado. Pero qué sordo ciego. No, no. Bueno, la verdad que sí, Vázquez está enojado con las encuestas porque le dan bastante... El 50%. El 50%. 50%, ojalá tuviera 50%, ¿no? Pero le dio un 39 y vio que pidió que sacaran una foto a ver si esto es un 39 con la gente que había en el último acto, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, vamos a cambiar drásticamente el ángulo de la información. ¿Qué pasó? Y vamos todo el mundo a divertirse. Ah, bueno. Con las manitos arriba. ¿Qué es esto? Que se avecina el día de la nostalgia. Oh, claro, no me diga que va a currar en la noche de la nostalgia también. El 24, no me diga, Saltomide. Y CSD Producciones presenta la fiesta más grande de la noche de la nostalgia en el Club Albatros. En el Albatros, en el Albatros. En Salina, en Salina. ¿La organiza usted? No, no, Albatros acá en la bañada, en Luis Alberto de Río, frente a Cambado. Que escúchame, ¿la organiza usted, Saltomide? Sí, y mirá todo lo que armé, toda el spot. ¿Tiene un spot armado? En la coqueta cantina de... ¿El spot de la guerra rumbo a las estrellas? El señor spot. ¿Cómo es? Spot. Spot. Bueno, ahí les lanzo el spot. Spot. En la coqueta cantina del Club Albatros, totalmente remozada y embellecida por una catarata de flores artificiales que caerán ligeramente del cielo raso, con un salón totalmente climatizado y pantalla gigante color... con videoclippers de los cantantes, dará comienzo una cena de gala en la que se deglutirá vitel toné, mesas de fiambres, gentileza de embutidos perrone, hermanos. Los chivos no, ¿qué más? Luego los afamados canapé, con la masa en forma de cisne, con paté de foie arriba. Opa. Y una cereza al marrasquino en la extremidad. Bueno. Porque agridulce es más fino, ¿me entiendes? Sí, sabe. Y ravioles con tuco, que va a ser el plato principal de nuestra fiesta de la nostalgia. Bueno. Después disfrutaremos
de los fuegos de artificio. Los que a las 12 en punto de la noche desatarán una catarata bailable a cargo de Delirium Tremens Discotheque. Pero después morfar todo eso que dice. La discoteca de la familia. Delirium Tremens. Y ahí, poneme la Cotopaxi, si tenés ahí. Muchachos de ahí está. Está bien, está lindo, está lindo. Está lindo. Hecho. Y ahí va entrando la gente a la fiesta del Club Albatro. Fue como dicen los rebeldes con Tuco y todo eso. Claro, pero primero tenés que hacer base, está porque bien, después bien. Vas a tomar el whisky. Claro, tienes razón. Porque hay canilla libre, ¿sabes? Salto, mira, tengo gente que está preparada para el concurso de Mi Nombre Es. Atención, y que quiere participar, ¿eh? Así que le pido, por favor, que sea expeditivo. De la fiesta... Está todo bien, siempre curra con la fiesta esta vez. Sí, tengo a Roberto Fernández, que va a ser de bailarín. Roberto Fernández. Va a ser la parte de... Él salía en la comparsa duranense, ¿te acordás? La famosa comparsa de Durán, Lonjas del Carozo. No. Que era en homenaje al dueño. No. Bueno, no me explico. Lonjas del Carozo. Sí. Y este Roberto Fernández, que como cada 24 irrumpirá en este salón disfrazado del Indio Trolo, de Village People. ¡De Village People! Yo le pongo unas plumas, ¿entendés? Y unas medias cancán de Alba. No. ¿Y no va a estar su amigo el del órgano? Walter, lo despedí. ¿Por qué? Lo despedí porque estaba de vivo, Walter. ¿Por qué? ¿Sabés que me ponía el acompañamiento del órgano y él no tocaba? No. No, le sé. Era tan automático, el coso es automático. Era tan moderno el órgano que tenía como acompañamiento que no necesitaba el tocar, apretaba un botón. ¿Qué marca era el caso? El órgano de él. Era, creo, Toshiba. No tengo más tiempo, no me importa esas cosas, Saltomide. Tengo un mensaje para ustedes. Un genio, lloro de la risa, terapia total. Tendría que venir todos los días, dice Grace. Otro dice, el Albatro cerró. Hace años, dice Juan. ¿Y usted quiere hacer en el Albatro la fiesta? Cerró. El Albatro cerró. ¿Qué cerró tu señora? No. Oye, ¿el Albatro cómo va a cerrar? Saltomide, oye, mi cumple, Marcelo, el panadero de Casupá, dice, es el cumpleaños. Un abrazo, bueno, mijo, ¿eh? Dejate a la de gran joder. Flauta, ¿eh? A la gran flauta. Tuve que parar el camión porque no puedo parar de reír. Grande, Marcel. Otro dice, aguante el sordo, que caga de risa, dice. El sordo dice, ahora con 40%. Con 40, no sé qué dice. Vos, viejo, ¿qué te haces el demócrata? Si vos en la época de los milicos, un general amigo tuyo te puso de presidente del Club Capolonio, dice Alejandrito. Sí. ¡Ah, bueno! Se corre esa bola. Pero eso a mí me eligió el pueblo. No, la masa social del Capolonio. Vos sos un gordo golpista. Siempre se acomodó. Por unanimidad. Siempre se acomodó. El único voto que habían... Bueno, también vamos a tener esa noche la exquisita voz de la señora Irma Das Leites. ¿Quién es? Que va a ser Irma Leites. Irma Das Leites. No es Irma Leites. No, la plenaria se armaba una. Imagínate, la nostalgia. Que salían afamados conjuntos carnavalescos. No sé si la recordás, Irma Das Leites. No. La revista Quién le pinchó el globo a Juana. No. Humorista Los Christins. No la tengo. Escúchame. Y la comparsa Socotroco Africano. No, basta, está. No me interesa su curro. Saltomide, tengo gente que quiere cantar. Mucha gente que está esperando, me dice Evelyn, que no da abasto. Gente que quiere salir al aire. ¿Quieren hacer Mi Nombre Es? Mi Nombre Es, el nuevo concurso de Saltomide Durán para Canal 8 de Melo. ¿Qué dice 8 de Melo? Wilmar. Tenemos el primer participante. Hola, Wilmar. Hola, Wilmar. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Sabes qué? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, buenos días y muchas felicitaciones por tu carrera deportiva. ¿Sos Wilmar Cabrera? No. El hijo. El hijo de Wilmar, del toro. El toro Wilmar Cabrera. Bueno, y bueno, entonces tenés que decir, ¿sabés el premio que te está jugando, no, mijo? ¿Hay premio, entonces? Espero sea algo de la pescadería. ¿Cómo? El bagre de Raquel. De la pescadería, bueno, no sé dónde tengo los premios. No sé si hay premio. Pero... Ojo con los premios que vas a dar, ¿eh? Tenés. Ojo con lo que vas a decir, ¿Qué tienes? Tenés una artesanía. Te ganas una artesanía de Alba. Hecha por Alba. Bellamil, con toda la parte de hilos y sal. Bueno, muy buena. Y un GPS No. Que es el premio consuelo. Voy por el GPS. A ver, la mejor imitación. ¿A quién vas a imitar? Mirá, vos tenés que decir, mi nombre es... Mirá que son a querosene esos GPS. Tenés que decir, mi nombre es... Y el nombre que vas a imitar. Mi nombre es... A ver. Mi nombre es Ricardo Arjona. ¡Hala, pelota! Mirá vos. Arjona. Bueno. No es ninguna...
Ese es Arjona, ¿no? Te escuchamos atentamente, Wilmar, adelante. Bueno. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros. Qué linda letra. De tus pechos aventureros. Víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. ¡Muy bien, degenerado! No, no voy a querer la canción. Este Botija es un degenerado, que no se me nunca más. Escuchame, Botija. Mira que amigo acá, Santo Mide, que te quiere saludar. Hay niños escuchando, vos. Pero es la canción de Arjona. Pero dejate de joder, que la mina estaba en bola. No, anotate el número entonces de Wilmar Evelyn. Vamos con el siguiente participante y ya tenemos... Felicitaciones, Wilmar, te ganaste al final, la artesanía no. Pero el GPS se lo damos a todos, igual no lo ponemos nosotros. Hijo de la madre. Vamos con el próximo participante, Heber. Heber. Heber, Heber, hola. Carlitos Altombide, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Heber? ¿Se conocen? ¿Andas bien, querido? Sí, mijo, bien, bien. Bueno, aquí estamos. Como todas las mañanas acá tratando de hacer un manguito. Estamos igual. Bueno, ¿viste cómo es? Tenés que decir mi nombre es y el artista. Sí, pero quiero saber si me gano algo de goma en Goma Eva, de hecho por Alba. Bueno, en Goma Eva no porque el material es caro, te puedo regalar hecho en poxilina. ¿En Poxy? Un soporte para incienso. Ah, eso está bueno. Bueno, a ver, pero te escuchamos. Mi nombre es... Empezamos con el estribillo. Mi nombre es Nino Bravo. ¡Oh! ¡Qué moderno! A ver, te escuchamos atentamente. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Buenísimo. Equipaje para tan largo viaje. Qué audaz, las penas pesan en el corazón. Bueno, bien. La bien, verdad que bueno. igualito. No sé qué malo que es, hijo de la madre. La verdad, Nino Bravo se está revolcando. Seguí participando. Muy bien. Bueno, gracias, Nino, bravo, bravo, Nino. Bravo, Nino. Mira, ahí lo tenés. Por ti. Y me iré lejos de aquí. Mira, yo tengo. Yo. Mi nombre es. ¿Mi nombre Shakira? Es... No, ¿qué? ¿Quién va a invitar a Shakira? Yo. Yo voy a invitar. ¿Usted va a invitar a Shakira? Claro. Mi nombre es Shakira. No. Le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir. No. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir. No. Vengo de Berlín hasta Beirut, fui desde el norte hasta el polo sur. Sí, no. No encontré ojos así como los que tienes tú. No, es un gallo atrás de otro. Salto mío es un papelón. Que Shakira canta así, se ve que le están apretando no, la sí. que te Tenemos otro participante, Jeremías, está en la línea. Hola, Jeremías. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Nacho? ¿Cómo estás, Jere? Bien, ¿y vos? Qué suerte no te llamas Jero Mías, porque si no te decía Jero. Bien. Jero. Bueno, Jeremías. Yo me entiendo lo que sí. Jeremías, contanos. Y es como que decía Jero y es pa. O sea, ya entendí la estupidez. No, si quieres te mando un mail. Porque vas a decir pa. ¿Por qué el pa? ¿Por qué vas a meter el pa? Y para que quede pajero. Pero es esforzado. Porque es lo más chistoso que puede haber. A mí me hace reír todo lo que es con pedo. Todo lo que es con pedo. Está borracho, yo no puedo creer. No, Jeremías. ¡Eso! Sí, Nacho. Evelyn escribió Jeremías con G. Para mí es con J, pero decime vos el tuyo. No, el mío es con G. Es con, ¿viste? No es como el bíblico, entonces. Porque no. En Evelyn conoce a todos los oyentes uno por uno. Hasta la cédula les conoce. Bueno, tenés que decir mi nombre es y el artista, Jeremías. Muy bien. Adelante. Mi nombre es Shakira. No joda, ¿en serio? ¿En serio? ¿Viste? Sí. Ah, pues estás buena. Bueno, a ver cómo mueve la jaula. A ver. Bueno, ¿empiezo? Sí. Mueve la jaula, ¿eh? Vale. ¿Empiezo? Sí. Nunca usé un antifaz. Voy de paso a este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime a quién caminar. También se puede volar. Mis vecinos andan. Mi recuerdo, una estrella en el mar.
Bueno, ahí, Gacho. ¡Era bueno! Chale, no. ¿Era vos o era tu hermana que lo sí, estaba no. haciendo? No, era yo nomás. Muy impresionante. Tené cuidado, no llames de un boliche. Tenés la canción, ¿eh? ¡Qué bueno! En realidad tengo varias imitaciones, pero está, imité esa porque está... Bueno, una más, ¿eh? Una más. Un participante más. Una más y te ganaste el... Vamos a ver quién gana. Ven. No, ¿usted sigue regalando GPS? Porque no es total, escuchame, no andan esos GPS que regala él, son los fallados. No, ¿qué fallado? Tenemos a Juan. Gracias, Jeremías, abrazo grande, ¿eh? Chau, que pase bien. Gracias, Nacho, que pase bien. Está Juan, último llamadito de Juancito. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Buenos días, ¿qué te pasa? ¿Estás trancado? No, aquí habla Tito Rodríguez. ¿El Tito? Tito Rodríguez. Está bien, Juan. Perfecto. ¿Tú te acuerdas de Tito Rodríguez? El Tito, claro. ¿Sí? No me voy a acordar. Sí, L. ¿Qué? Vos tenés que decir, mi nombre es... Mi nombre es Tito Rodríguez. ¿Quién es Tito Rodríguez? Bueno, te escuchamos. Era un DJ que en Lancelot era. No, te escuchamos. A ver, dale, Tito. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo llorar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. ¡Muy bien! Igualito a Tito Rodríguez, ¿eh? Igualito. Igualito a Tito Rodríguez. Te digo que cantaba mejor el perro que tenés atrás, ¿eh? ¡No, no se mueve, hijo de la No, es una broma, mijo. ¿Te acordás del Negro 40? ¿Cómo no me voy a acordar del Negro 40, querido? La excursión. Se le plantó la grima. ¡Máxima cara, careche, uber y garupa y noticarupe! Eche cumple el Negro 40. Bueno, muy bien. ¿Cómo no me voy a acordar, querido Negro 40? ¿Te acordás de esa? Que lo Paraná Guazú. Con la nueva ola. Tenía una cuñata ahí que me aflojó el caracú. ¡Ah! Mirá cómo se acuerda. Bueno, gracias, un abrazo grande. Chao, Juan. Que pase bien. Y atención, porque entre todos los participantes vamos a definir con el jurado quién es el ganador. ¡El ganador es... ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Bien, Jeremías! ¿Estás en la línea? Sí, gracias. Despedite con otra de Shakira. Una bien conocida de Shakira. A ver, dale. O sin otra imitación, porque es muy bueno, ¿no? Sí, para mí. ¿Tenés otra? Tengo de Arjona, por ejemplo. ¿De Arjona también? Arjona. A ver, dale. A ver. ¿De Arjona le damos? Sí. Bueno. No, le damos a Shakira. Desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes al revés, sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te falta voz de macho para muy bien, ¿no? ¿Eh? Pero me gustó más Shakira. A ver, Shakira, una más Shakira con los aguas. ¿Otra Shakira? Sí, sí. Una Shakira para despedirte. A ver. No te pegas a la moda, no te guardes, te tardas. Todo lo que he sido, por ti me he convertido. La cosa que no sé, otra cosa más que amarte. Sentiría y no sé cómo olvidarte. ¡Excelente! Bueno, Shakira, me encantó. Buenísimo, Jeremías, ¿eh? Ganaste un portalápices, ¿sabes? Portalápices hecho por Alba Villa. Alba, que está hecho en el centro, con el centro del papel higiénico. Qué asco, ¿viste? No, sí, con el cartoncito, sí, ya sé. Y afuera está decorado en vela derretida. Bueno, hay varios que quieren cantar. Mirá, no tengo teléfono de la radio. Te dice, estoy llorando de la risa. Tuve que parar el tacho porque no podía seguir. Genio de Walter, que HDP, me meo y estoy laburando. Me rajan, dice el Pela de Sayago. Me mató Shakira, tiene que ganar. Y ganó Jeremías Shakira. Claro ganó. Que sí, ¿eh? Lo hizo mejor que yo. Y yo muy hice bueno. Shakira. Sí, lo hizo mejor que usted. No se pensaba mucho, ¿eh? No. Gracias al Domi de Icono, ¿eh? Muchísimas gracias. Un éxito este concurso tan original, ¿eh? Esto, la verdad que se me ocurrió así. Estaba en casa, rascándome el higo. Nos despedimos al Icono del Éter. Nos vamos a la tanda y seguimos poniendo... Las cosas en su sitio.